Mi esposo se ¿Cómo fue? estamos? Muy buenos días, Ecuador. ¿Qué pasa con tu esposo? Mi esposo se fue y ahora me está pidiendo volver. Ya viste. Muy buenos días, Ecuador. ¿Cómo están? ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un programa más de La Banana Radioactiva. Hoy tengo tiempo sin dar la fecha, que estamos 21. Sí, señor. Hoy, martes 21, nuestro programa número 22, casi va por ahí. ¿Cómo estamos, Sandy, Mauricio, Esteban, Mauricio? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Muy buenos días, Ecuador. Nadie me dijo que habíamos comenzado, pero aquí estamos, ready para la información, para la noticia, para darte todo lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo. Sandy, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Martes maravilloso, feliz. Claro, Dios nos da la oportunidad de estar nuevamente junto a ustedes. Así que, por favor, sonríale a la vida. Y lo más importante de todo también es comparta. Si ya está con nosotros, comparta, chicos. Correcto. Sonríe aunque te falten dientes. Amar es compartir. Toda la vida. Comparte para que todo el mundo sepa que nos amas. Vladimir Eduardo nos saluda. Buenos días, criaturitas martenses. Sí. Nivel de inglés, alto. Traduzca mirar, look. Úselo en una frase. Luke, soy tu padre. Ese es un chiste de Star Wars. Complicado. Complicado. No muchos lo podrían entender. Así que nada, eso. Muy buenos días para todos ustedes. Sean bienvenidos. Tomen asiento. Pónganse cómodos que vamos a estar un rato por aquí hablando sobre la información, las noticias. También divirtiéndonos, entreteniéndonos y hablando un par de barrabasadas, ¿no? Claro que yes. ¿Qué te parece, pelado, si vamos de una vez con la cortinilla? ¿Te parece bien? A ver, Sandy, ¿qué tenemos para hoy? Rápidamente. Les cuento. Cuéntame. Les cuento que Guayaquil, que esta es una noticia que nadie sabía. Guayaquil. ¿Cómo la sabe usted? Porque yo soy así. Sandy. No, ajá. La periodista. Ajá, la periodista. Sí, ahí sí puede decir lo que quiere ya. Les cuento que Guayaquil va a exigir carnet de vacunación en eventos, teatros y espectáculos. Imagínense, esto se ha venido diciendo todo el tiempo, ¿no? Yo creo que ya lo sabes. Que claro, por eso lo decía, lo decía chiste, irónicamente. Exactamente. Son complicados los chistes de los días martes. Yo estuve leyendo que... Ah, sano ejercicio. Legalmente hablando, no te pueden prohibir el acceso a ningún lugar. Tengas tu carnet. O sea, te lo pueden pedir y tú puedes decir, bueno, aquí está. Sería el camino más adecuado. Legalmente. Pero hay mucha gente que no cree en el tema de la vacunación y legalmente, si tú vas y dices, oye, no tengo carnet, no te van a negar la entrada. No te pueden negar la entrada por derecho. Pero depende. Pero en Guayaquil sí. Usted sabe cómo se pone la alcaldesa intransigente y la verdad. No, pero ¿sabes qué? En el concierto de. De tranza, ya va. No, en el concierto de Uribe en Ambato, hace 2 semanas. Ahí sí, no te dejaban entrar, tenías que entrar con tu cédula y con tu carnet plasticadito. Señor, aquí, en el último partido de Orense. ¿Ya? En el último partido de Orense usted compraba su entrada con su carnet de vacunación. Si usted no tenía su carnet de vacunación, usted no podía comprar su entrada. Mi hijo fue a comprar la entrada y se había olvidado de llevar el carnet. Y me tuve que tomarle la foto y enviársela para que él pueda comprar su entrada. O sea, y me parece muy bien, aunque legalmente, como dice Mauricio, no pueden dejar, no pueden hacer eso, pues para mí está excelente. Porque por la situación que estamos viviendo en realidad, yo creo que es como un poquito de responsabilidad más bien, ¿no? Entonces para mí está perfecto, que pidan el carnet, sí, que pidan. Lo que pasa es que uno tiene que respetar el tema de las creencias, es un tema un poco más... No salga pues, que se queden en su casa. No, porque no podemos decirle eso a la gente. Nada. Sí, yo sí creo que sí tienen que decirle, porque ¿sabe qué? En tiempo de pandemia murió muchísima gente, incluso hasta familiares de ellos. Y está bien, yo respeto que no se quiera vacunar, pero si usted sabe que tiene que ir, a ver, si usted va si usted se quiere ir a comprar algo, usted necesita su cédula y entonces no, es que yo no tengo la creencia de sacar cédula, entonces no la tengo que, o sea, tiene que hacerlo, no, porque se lo están pidiendo. El tema de la cédula es una cosa, pero no venga con pero, eso, tú también quieres entender lo que tú quieres. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba la chica del agua? Es un requisito, tiene que entrar. La chica del agua del mar, ¿cómo se llamaba? Lorena.
Lorena, ella no cree en el tema de la vacunación. Está bien, y se lo respeta. Es divulgadora del tema este. Oye, pero ya, pues está bien. Si quieres acoplarte a la nueva sociedad así y no quieres vacunarte, compra un carnet falso, eso es facilito. No, sería lo más adecuado. Ah, no, bueno, pero ahí ya vas con tu carnet y nadie te molesta. No, tú no te vacunaste, pero no, tienes. No, no, el problema no es ese. El problema es que por esta misma situación es que sigue habiendo la pandemia. Exacto, o sea, es que es eso. O sea, pero no podemos cambiar la mentalidad de todos. Nadie, o sea, le está pidiendo que la cambie. Yo creo que son un 10%. Yo no estoy diciendo que la cambie. Sí, pero ese 10% te jode el resto, pues, brother. Ese es el problema. Yo también pienso igual. Y nadie le está pidiendo que cambie. O sea, que nadie, si no se quiere. Está diciendo vacúnese, pero. Si no se quiere vacunar, ya sabe. O sea, ya sabe que usted no se puede ir a ningún lado, ni a un teatro, ni a absolutamente. Lo peor que hace es conciencia en el momento que tu familiar cercano. Exacto. Muere, a ver, loco. ¿A quién no le pareció? A ver, gracias a Dios, en mi familia nadie ha fallecido por COVID. Pero sí enfermaron y mucho. Y sabes que nos asustamos muchísimo con mis primos, con mis tíos. Gracias a Dios no fallecieron, pero en mi ciudadela, mucha gente que conocí, Sandy, que queremos mucho, vas murió. Vas a vacunarte gratis. Exacto. El momento de la enfermedad, eso te cuesta. Exacto. Así digas que en el hospital te cura. No, nada. Exacto. No, y igual en el hospital, recordemos que en época de pandemia no había medicina. Exactamente. No habían cánulas, tenías que conseguir y la gente las estaba alquilando. O sea, Milton nos pone, ella dice que es un experimento de la OMS. Ella, cualquiera. Lorena. Lorena, claro. Oye, pero es verdad. Sería interesante tener a Lorena dentro de su punto de vista y luego el punto de vista de un doctor. Porque Lorena, según. De una, hagámoslo. A mí me parece muy bien. Según lo que entiendo, ella cree mucho en el tema de medicina ancestral, medicina natural. Alternativa. Alternativa, entonces. Sí, súper gay. Por ejemplo, en el tema del agua del mar, por ejemplo. Hay mucha gente que cree en eso del agua del mar. Yo aún no entiendo. Ya, claro. Lo que pasa es que en el agua del mar no es de ahora. Eso es de toda la vida. Ajá. Mucho tiempo. Es a una cierta distancia de la orilla. Sí, claro. Y a una cierta profundidad. La profundidad. Esa agua es. Y no totalmente es desde que salió el COVID. No es la misma agua. Pura. Pura. No, no, no es la misma agua. No es la misma agua. Ya, pues. Espérate, Sandy. Es la cosa que te está pidiendo. Deja estar tomando la sangría. La verdad es que dentro del mar hay ríos de agua dulce. Por dentro. No se mezcla con el agua salada. Claro, lo vivimos en Pozorja. Claro, lo vivimos en Pozorja. Ya, bueno, de hecho no es la misma y no es que salió lo del agua no del mar. No es la misma porque la agua de Pozorja es otra. No es que el agua del mar salió ahora con el COVID. Eso tiene muchísimos claro. años. Y el mar tiene un montón de años. No, el de tomar. No, pero ¿sabes qué? Hay médicos que sí te recomiendan. Y no te digo con lo del COVID. Por ejemplo, a mi papá, un médico que lo mandó a tomar esa agua de mar porque él estaba enfermo de sus riñones y la verdad lo hizo y le fue muy bien. Sí, no, personas con diabetes, personas con cáncer, personas con... Es que ahí va la cuestión, ¿eh? Mucha de esta medicina natural funciona y muchos de estos médicos alternativos también. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando del tema de vacunación y el mismo médico alternativo te dice, yo creo que no deberías vacunarte? Ahí es que tú generas todo. Yo estoy vacunado. La mayoría de los médicos te dicen que te vacunes. Claro. Pero estamos hablando de los médicos alternativos. A ver, pero también lo hablamos los que a la gente. Recomiendan el agua de mar, otro tipo no, de. No, es que el que le recomendó a mi papá el agua del mar no era un médico alternativo. Un médico médico. Era un médico médico. Oye, pero a la gente que no se quiere vacunar ya, aunque sea por joder, vacúnate, no te hace nada igual. O sea, mira, nosotros tenemos dos vacunas adentro aquí. Bueno, es lo que sabemos hasta el momento. Y a nadie le pasó nada. Claro, o sea, igual hay que contar dos años. O sea, mira, si te pones con el tema de que te van a controlar supuestamente por un chip en la vacuna, deja el celular. No, muchos no dicen eso. No, pero o sea, si dicen que te van a controlar por eso. No, sino que la mayoría que no cree que es eso no es por el chip, sino es por lo que te estás poniendo. Por el líquido. O sea, por el líquido como tal. Pero la cuestión ahí es, no todo el mundo cree en la medicina alternativa y si tú no crees en la medicina alternativa, pues vacúnate. Tienes más cosas que... No, loco, yo pienso que... Tienes que más que ganar que de perder. Que es válida ambas cosas, la alternativa y la química. Pero si acabas de decir que... No, que a ver, no, pero vamos por partes. O sea, haz las dos, ¿me entiendes? Claro. A eso hoy, no te hace daño, ninguna de las dos te hace daño. Ambas son buenas para la salud. Bueno, ambas, en realidad... Ambas te contrarrestan cualquier cosa que tengas en tu cuerpo. En realidad la gente que piensa así no lo piensa como tú lo... O sea, no va a ser conciencia con lo que tú estás diciendo. O se va a algún lado. O sea, hay que demostrarle en realidad científicamente, con la ciencia porque, y todo, qué es lo que está pasando. Porque mira, por ejemplo, vienes un parto ya alternativo, que sí, que la partera y todo para que nazca normal, pero... Natural. Natural, pero lastimosamente el parto se complica. Sí. ¿Dónde recurres? Ha pasado. Y no, la gente dice, pero antes las madres daban con partera, antes los hijos se morían. Claro.
sino que no había información, nada. Claro. No había información, exactamente. Venían con el cordón, no podían hacer enredados en el cordón umbilical, no podían hacer nada y los hijos se les morían, correcto. En serio. Entonces, lo que pasa es que no había la información que hay ahora. Pero yo también pienso que la gente tiene que pensar un poco, la gente tiene que pensar un poquito en el hecho de, bueno, investigue, ¿no? Investigue, porque yo sí digo que mal llamada vacuna, o sea, yo sí pienso que es mal llamada vacuna porque no es una vacuna. Cuando tú te pones una vacuna, te la pones y no te la vuelves a poner más. Ya, pero la desesperación, el apuro hizo que digamos, bueno, ya va a haber la vacuna para el COVID, porque no es una vacuna. No es una vacuna. Nos ponen unas dosis para levantar nuestro sistema exactamente. Inmunológico, más nada. Entonces, véalo de esa manera. Es una pequeña dosis para que te seas resistente un poco y te levantes el sistema inmunológico. ¡Levántate, sistema! ¡Levántate, Ecuador, que ya comenzó la mañana! Abraza a tu esposa, dile que la quieres, dile que la quieres preñar. Digo, no, que la quieres preñar, sí. Y que les va a hacer un parto alternativo. Así como con puras drag queen, así. Un parto súper alternativo. Entonces, eso, sigamos con información, mi queridísima Sandy. Oye, Sandy. Te saltaste un comentario que dice: buenos días, Ecuador, Milton. Dice: una pregunta, ¿es normal que mi compa le guste bailar el baile de la botella 10 veces mínimo en cada chupa? Dios bendito. Es normal, yo creo. Es normal. ¿Tú a ti te ha pasado? Sí. Lo que pasa es que ahí vas a la calidad de compas que tienes. Porque arriba los compas. Ya. Interesante. ¿Ya? O sea, todo el mundo puede bailar. ¿Cuánto has bailado el baile de la botella? Más de 10 veces yo creo que ya es avaricia. ¿Pero has bailado o no has bailado? Obvio. Ya. ¿Tú has bailado el baile de la botella? Todo el mundo ha bailado el baile de la botella. ¿Tú has bailado el baile de la botella? Hombre, tengo ya. Es más, aquí tenemos una botella. Tengo una java ya. Aquí tenemos una botella de bienvenidas por si acaso. Correcto. Te quiero pegar un bailecito ahí. No, un baile no, pero podemos estarnos a tomar. De hecho, ya creo que hasta el viernes eso ya no hay, pero oigan, está buenísimo. Esconda. Voy a ir a comprar. Ahí esconda. Está. Mañana va a estar aquí los creadores de Bienbebidos. Ah, en una entrevista. Bienbebidos. Somos para que traiga para los niños pobres, por favor. Claro, uno para cada uno. Sandy, ¿usted no toma? No tomo, pero un vasito sí puedo. Ya, bueno, entonces, un vasito. Te vamos a traer un vasito para ti. ¿Cómo se llama esto? Ahí está el vasito, ese vasito. Sangría. Con sangría sí puedo. Un shot. Está bien, está bien. No está bien, déjalo tranquilo. No puede, no puede. No puede tomar, no puede tomar. Beba, beba. ¡Se fue! ¡Sandy! Como lo sé, ¡Sandy! ¡Sandy! Se fue, Sandy. Agárralo que se fue. Bueno, vamos a continuar con más información. Bueno, Sandy, como los peces en el río lo tiene que hacer. No, tampoco. Pero ¿cómo que no? Pero no como los ríos allá en Saruma, allá por Piña, porque ahí se mueren. ¡Dios mío! Ahí está todo contaminado el agua. Ni me acuerdo que vino estropeadita. ¿Qué te pasa? Está haciendo hasta el paso. Está perreando ese otro con los peces en el río. Vine estropeado, pero no como otros que se. Oye, Sandy, ¿no te sorprendió que ayer en lo que estuvimos pasando por el río Pindo, por el río Pindo, los moradores del sector vieron que éramos prensa y se acercaron y que por favor filmemos cómo está el río y que por aquí, que por allá, porque nadie les para bola. Sí. Que el río está limpio. Dice. Era increíble, sí, porque dijo que a raíz del socavón dejaron de hacer la minería ilegal y que por este tiempo y el río está limpio. Y se notaba. Ajá. No, claro, entonces, por lo general, o sea, estaba con lodo. Ya, no, pero antes ese río siempre era amarillo. Era amarillo. Claro. Y dicen que mira. Y se notaba que estaba limpio. Y que las vaquitas, los animalitos que tomaban agua de ese morían. Ajá, es verdad. Ya vamos a hablar de eso. Y ahí te lo faenaban y te lo mandaban para Machala. Información importante, dice Eduardo. Lo que sí seguro que la sangría contiene todas las propiedades y beneficios del vino tinto, gracias a sus proteínas. Es delicioso, a mí sí me gusta. Polifenoles y flavonoides protegen las células del envejecimiento. Oye, toma veterano. ¿Qué le pasa? No, pero protegen las células del envejecimiento, pues no te rejuvenecen, solo te mantienen. Pero bueno, lo va a mantener. Ya, le vamos a dar sangre entonces para que se mantenga. Para que se mantenga. O sea, me lo llevo. $10 cuesta esa botella. Que Vladimir Eduardo fue para hacer cuñita a Bienbebidos. Pida su sangría de calidad. Aquí le dicto el número para que usted sepa. Adótelo. 098-3840-468. Se lo vuelvo y se lo repito. Léelo bien. 098-3840-468. ¿No tiene redes sociales Bienbebidos aún? Claro, síguenlo en las redes sociales de @ Bienbebidos. En Instagram. En Instagram, en Facebook. Es más, ahorita lo voy TikTok. A seguir. Twitter. Ahí. Y bueno, Milton también acota a todo lo que dice Vladimir, que igual es alcohol. Sí, igual es alcohol. Sí, gran acotación, Milton. Lo sabemos claro. Que es alcohol. Está como Bienbebidos-S. Vamos a seguirlo de una vez. Riquísimas sangrías para ti, entregas a domicilio.
que son de entregan en Machala, Pasaje y Cuenca. Bien. Bien, ya tres ciudades, no es fácil, ¿no? Uh-huh. Hace rato debíamos haber leído esta información. No estar buscando. No estar buscando la etiqueta. Bueno, pero es que el señor, o sea, el señor debió haber traído la información. Sí, yo vi los números. Obvio. Ah, ya, que por la dislexia. Sí, una cierto. Cosa es confundirse en la lectura, otra cosa en los números. ¿Cuánto que está llamando a otro lado? Se me chuequean los números. No, no tiene dislexia, calculia. Mentira. ¿Tú discalculia? ¿Qué, tú eres doctora o qué? No, yo estoy segura que no. Simplemente no está practicando la lectura. Mauricio. Dislexia desde los 8 años. Mauricio, ¿tú tienes discalculia? Y tengo dislexia. Mis ojos son una joyita. Dislexia, astigmatismo, miopía. ¿Cómo se llama la otra enfermedad? Socavón abierto. Los colores. Socavón abierto. La enfermedad del socavón abierto. ¿Cómo se llama? Daltonismo. Es daltónico. Soy una joyita. Estos dos ojos. No, y lo peor de todo es que edita videos. Sí. Y entonces. Ah, ¿cómo se salen así los videos? Por eso salen. No. Quédese calladito porque me aguanta. No, salen es al tanteo. Al tonteo, dijo Pani. Entonces no lea, amigo. Lo que pasa es que soy tan bueno. No, que tengo que leer. Pero en vivo no. Pero en vivo no. No, tengo que leer. En vivo no. Bueno, me estás escribiendo. Solo las letras grandes. Bueno, decíamos todo eso para que compre la bebida. Ahí. Compre esa sangría que es riquísima. Sí, bueno, se ve deliciosa. Sandy está que se le cae la baba. Sí, te lo juro que sí, pero no puedo tan temprano. Sí, está deliciosa. Está riquísimo. La pena que sí está como para acompañar los sándwiches. Dale un shock. No puedo. Pásame un shockcito. No, yo no quiero, Sí, yo tampoco. O sea, yo solo cataclavo en la mañana, pero yo eso para la noche. Claro, con una carnecita. O dos carnes. Algo ahí, vaya. Una picaña. Deja el micrófono. Bueno, vamos a seguir. Quiero contarles lo que dice el duro de la OMS. Dice, confirma que vacunados y curados de COVID pueden infectarse por Omicron. O sea, de la hueva. De la hueva. Todo lo que dijimos en el programa hace como 5 minutos, de la hueva. Claro. Sí, pero no te mata, pero no te mata. Exacto, no, por eso mata. Me reía. Te infectas, pero no te mata. Bueno, depende, porque los que tienen enfermedades catastróficas, sí. La verdad que sí. O sea, el Omicron vacunado o no vacunado te puede matar. Te puede matar. Sí. Y de aquí lo requisito principal para que te mates es que estés vivo. De aquí vienen los Decepticon. Mira, lo que pasa es que, digamos que con el Omicron, a ver, sin vacunar, hay un 100% de que te mates. No, un 90, 80. Ya, un 80, ponle tú. No, más o menos, 70. La verdad que sí, hay gente que. Pero vacunado, ¿qué debe haber? ¿Un 40, 50? Te mata la deuda que te deja. Ajá. Pero vacunado me imagino que debe ser un 50% de probabilidades. Pero es mucho más fuerte que la Delta y sí hay que cuidarse. Y les voy a decir algo, chicos. Ustedes que salen a trabajar, ahora... No, es que yo sí evito salir. Les digo la verdad. Tremenda vuelta que se pegó ayer. Pero porque me fui a trabajar, pues. ¿A dónde? ¿A dónde? O sea, no trabajé. ¿No? Hasta me hicieron cargar el trípode. Oye, qué bestia. Trae la paleta, Sandy, tráenos. No. Oye, cuatro manes y le hicieron cargar a ella todo. No, hermano, no. Cargó no, el trípode, con qué bestia, Sandy. No. Sí, ni cuando nos íbamos a ir barranco abajo se bajó el carro. No me bajé del carro. Sí, iba a caer. Iba a despersonar. Se cayó con todo el carro ya al final. Horrible. Iba a despersonar. Agarrada. No. ¿De qué? Del carro. Ah, del Rubén. No, sí me dio miedo. Un saludo para Rubén que nos está viendo desde su casa. Sí me dio miedo. Fuimos a unos lugares. Rubén Caicedo. Rubén el sabio Caicedo. Un hombre muy inteligente, loco. Creo que fue el que pregunté dónde queda. La Guajira. La Guajira. Ya. Yeah. ¿Dónde viven los guajiros? ¿Dónde viven los guajiros? Sabio, muy sabio, muy sabio. Un sabio el moreno. No, les iba a decir que ahora hay mucha más gente que conozco infectadas del virus. Su familia entera. Ah, ¿tiene más amigos? No. No es chiste, oiga, es información. Y lo digo por ustedes, porque si no, voy a tener que venir con mascarilla. A mí sí me da miedo. La Kitty Tamayo también nos está viendo. Un saludo para mi Kitty. Para mi Kitty. Oye, sí, bueno, lo que yo quería contar antes es que dentro de mi familia nadie se ha infectado, ni siquiera gracias se ha enfermado. Gracias a Dios. Se ha muerto, tampoco. Sí, pero por otra cosa, pero no por importar. No, yo, de mi familia cercana, papá, hermanos e hijos, ninguno, pero mis tíos, primos, algunos. Pues sí, te dio COVID. Nunca me ha dado. Pues mi papá y a mi mamá les dio COVID. A ti no. A mí no. Que no vivimos en el mismo ambiente. Que tú sepas. Puede haberte dado y no te dejado, bueno. Puede ser, pero me hubiera contagiado ahí. Sí, seguramente.
Sí, lo contagiaste al veterano cuando volvió. No, pues si el veterano se contagió allá en Quito. Ah, bueno. El veterano pudo haberme contagiado a mí, pero no me contagió. Esas son solo las viejitas. Sí, son de las veteranas, claro. Son de las veteranas, así que solo el pelado nomás se contagió. Ah, porque también es lento, pues por eso le alcanzó el virus. Uno que está en la flor de la juventud, a punto de llegar al clima máximo, que son los 30. No te ¿Cómo estabas con la noticia deportiva? Estamos muy bien. No, antes de irnos con las noticias deportivas, todavía no terminamos. Quiero contarles que las verduras registran nuevos precios a pocos días de la cena navideña, así que por favor, quienes se vayan a hacer sus compras para... Eso es de todos los años. Eso es la vivienda criolla. Eso es terrible. Por eso, de Semana Santa, comienzo también el marisco, que los granos. Las verduras. Es terrible esa situación. No entiendo por qué. O sea, ¿por qué las autoridades lo permiten? Debería ser el control inmediato en estas fechas. O sea, yo te he puesto que fecha. Si una autoridad se mete, se le van toditos en contra por el tema de que, ay, se está viendo. ¿Pero por qué tienen que subir el precio? Y si tú no compras, te dice que tú no apoyas al. Sí, pero no tienen que subir el precio. La gente igual va a ir a comprar. ¿Saben qué? ¿Sabes qué se le puede hacer? ¿Qué? En el supermercado no ha subido nada de precio. No, pero es que eso ya está subido desde siempre. Y hay les cuento que hay cosas que de verdad valen la pena comprar. En supermercado, aquí hay cosas muy económicas. Sí. Mira cuando te dicen, no, es que lo subo porque subió el pasaje, porque subió el combustible 10 centavos. Sí. Pero estos manes le suben 10 centavos a cada libra. A cada libra. Claro. Entonces al final del día se ganan 10 centavos de cada cosita. Exactamente. No del negocio como tal. Y lo peor, que el pueblo mata pueblo. Sí. Porque es el pueblo que vamos a comprar al mercado. Y es cierto, en estas fechas es terrible. Igual la gente va a ir a comprar, Igual la gente va a ir a comprar, no deberían subir las empresas, al contrario. Podamos terminar con la divisa criolla, sí tienen que pagar algunas personas. Era importante decirlo, ¿sabes qué? Sí. Siempre para estas fechas, todo sube. Incluso hasta el pavo. Hasta nuestro cariño por Barcelona. Al presidente Yunga podemos hacerlo venir. Venir. Claro. Aquí. ¿Para qué? Para que nos explique esa situación. Al dirigente. Pero si él es... Sí, pero Jorge, que nos explique, pues. Claro, pero ya te va a dar la explicación que vamos a dar. Bienvenida, Jorge, no da el pie con bola. Hay otros dirigentes. Dentro de la economía se maneja la oferta y demanda. Y está muy ofertada la comida, pues, ahorita, para hacerlo. ¿Cómo? Oiga, les quiero contar para irnos ya. ¿A dónde vamos? Al deporte. Él nos va a invitar, bien. Porque ayer no invitó el almuerzo, ¿se acuerdan? No, dijiste almuerzo allá. No, él sí quería invitar. Él iba a pagar el almuerzo. Oye, quiero aprovechar este espacio para decirles, yo les dije, 11:30 de la mañana, paremos aquí en Torata, comamos algo. Pero muy pronto. Bueno, un saludo muy especial para la gente de Capiro. Linda gente. ¿Qué preferías, comer a las 11:30 o terminar comiendo a las 5 de la tarde? No sabíamos que se iba a pasar. No, pero yo les dije, cuando el gordo del grupo diga, paremos a comer... No, pero no sabíamos que se iba a pasar. No, es que uno ya se imagina. Era una lista como de unos 10 platos. Comió y le cogió el colesterol. Y el que yo pedía no había. Bueno, terminé comiendo en Capiro arroz con camarón, imagino. Increíble. Habían otras cosas. Claro, lo que pasa es que nosotros vamos llegando a la cabañita donde era comida. Bonito. Y abajo afuera decía caldo de gallina. Seco de pato, seco de gallina picada. Una lista, loco. Entramos, ya, pues un sequito de pato. No hay. Ya, dame una fritada. Seco de carne también, no hay. ¿Qué tiene? Tortilla de camarón. Ya, tortilla de camarón, no hay. Nos acabó la tortilla de camarón. Pero hay arroz con camarón. Ya, pásame arroz con camarón. Ah, se acabó el arroz con camarón, no hay nada. Sí hubo eso, pero yo no hubiera pedido arroz con camarón. Así que no se quejen. Bueno, pero en todo caso, a mí sí me gustó. Linda gente, buena gestión del presidente. Sí, pero el presidente de la Junta Parroquial de Capiro, bien, está trabajando, la verdad. Que sí. Uno de los pocas personas que están inmiscuidas en la política que sí están velando por su pueblo y no está por... trabajando. Y decíamos lo de los $4. ¿Qué $4? Está trabajando y bueno, se portó súper bien con nosotros también. Y eso es chévere. Sí, linda gente. ¿Qué $4? Es joven, súper joven. Ah, de que... O sea, se está trabajando por hacer turismo y toda la vaina, pero cuando vas a comer te cuesta $4. Ah, sí, eso es otra cosa. El almuerzo. Eso es otra cosa. Me pareció mucho. Yo creo que ustedes entendieron. No, eso lo hemos vivido durante los recorridos que hemos hecho con 593 en lugares donde
son chéveres, pero no hay mucha afluencia de la gente. No sé si porque desconocen o porque salen espantados con los precios de las cosas, comida. Hermano. Sí, no, y el servicio. Más aquí nomás en Jamelí. Ahí también. No, eso es un. Todos tienen los mismos precios. Jamelí es brutalmente caro. Y más servicio no hay. ¿Cómo va a decir? No, es el servicio. No, servicio no hay. Exacto. No, no, no. Estuve hace unos 15 días en Jamelí, pedí una corvina frita, brother, $15. Era una corvina que no pesaba más de 2 libras, 3 libras. Pesca ahí mismo. Pesca ahí mismo. Sí, sí, no, no. Claro, no, sabes que estuvimos en Jamelí, comimos un encebollado, costaba $3, pero solo encebollado, fuera del chifre. Fuera la cebolla y el pescado. Y claro, y ya pues. Lámparas, muy caro, muchachos. Invita hoy día. Gente de Jamelí, invítenos a comer, pero no nos cobre tan caro. Ustedes, un encebollado. Ya, los invito al pan con queso en el cementerio. Un encebollado. Uy, qué rico. Sí, no, me parece, oye, el pan con queso del cementerio es lo más, pues, pan de muerto. No, no, pan de, no, sí, no, no, es no, sí, sí, he comido, no, no he ido, pero no, Andrés lo ha traído. Claro, debería ir. Yo creo que no quiere que la vean ahí. Es para vivir la experiencia. Al lado yo le dije a Sandy que vamos a hacer la cena navideña en uno de estos asaderos de pollo. Yo, pero la gente mayor de 30 años Jimmy, no le piense gusta bien antes de lo que va a decir. Y me dijo, piense bien antes de lo que va a decir. Sí me pueden dar para llevar, porque no me pueden ver en esos lugares. No mienta, no mienta, eso no dije. Que están coqueteándose. Sí. ¿Qué? Mientras nosotros hablamos y están tirándose besos. ¿Y celosa son? No. Tírale besos. O sea, no celosa de tú o yo, sino celosa de la situación. No, no. Ustedes tienen el derecho. Digamos de los tres. Pelado, tienen un beso sano. Tienen el derecho. Eso, pero tienen el derecho. Mira, ahí se calmó. Ahí se calmó. Ahí me calmé. Ay, y lo último. Ayer en una de esas que nos íbamos al barranco, alguien abrió el tercer ojo. ¡Ah, sí! Loco. Estaba dormido. No, yo esa parte estaba despierta, muy despierta, déjame decirte. Porque yo de hecho... O sea, gritar, ahí, ¡ay! Ese es abierto. No, que no gritaba ahí. Así fue. ¡Ah! Mentira, no fue así. Fue. ¡Ah! Y nunca lo volví a escuchar que lo cerró. Está abierto. No, está abierto hasta ahorita. No, no sé si fue en su casa para poder cerrarlo. Chuta, yo era tenía como concentración para cerrar. Es lo peor que este estúpido dice. Ya sabía, cierra el muño. Así dijo. Así dijo. No lo escuché. Y después dice: no es cierto, no es eso. Se me confundió la dislexia. Y me encanta eso, ¿no? Ahí está. Me ahí encanta. Está. Y se muere la risa. ¿Y por qué se molesta conmigo si el señor se lo dijo? Pereza. ¿Cuál señor? Bueno, ya, sí, le iba a contar algo del presidente de Chile, que la gente está contando que ha sido alguien que tenía problemas psicológicos, dicen por ahí que es la marihuana que lo tenía un poco mal, y les cuento que alguien, creo, no sé si no me equivoco, ¿por qué le meten a la marihuana para sus cosas? Sí, ha pasado muchas cosas con este señor, ¿eh? Gabriel Boric. Gabriel Boric. Les cuento que dicen que en septiembre del 2018 comunicó públicamente que padecía trastornos obsesivos y compulsivos, por lo cual tomaría licencia médica de sus funciones parlamentarias y luego se internó en el hospital psiquiátrico de la Universidad de Chile voluntariamente por 15 días. O sea, va a tu casa si puede ser presidente. Es lo... O sea, ¿qué está pasando? No es el presidente que tiene Chile. Uh-huh. Ha hecho unas locuras este señor antes. Era parlamentario ya y ha hecho muchas cosas. Bueno, nosotros no vivimos en Chile, pero entonces, hay que ver si de pronto la gente está cansada de los mismos de siempre y por eso optaron a la izquierda. Pero revisa el perfil, o sea, pues el candidato. Por ejemplo, aquí en este país estábamos muy cansados de Latinoamérica, lastimosamente, no revisa perfil. Se deja llevar por el odio. Bueno, si quieren yo les puedo mostrar mi perfil y ya gano el oficio. No, pues ya gana ya de largo. Bueno, pues. Carlos Calderón pone: hola Sandy y Ferira y muchachos, full visualización en Los Esteros. Eso, qué lindo, gracias. ¿Dónde Los Esteros? Doble C, esto es el Guabo. Esto es el Guabo, si no me equivoco. ¿En el Guabo? Bien, saludos en el Guabo. No sé si usted... Sí, yo pensé que era de por allá, por los autos. A ver, que nos diga, De pronto ya se vino a... Estimado Carlos Calderón, confírmalo, ¿dónde quedan Los Esteros? Sí, confírmenos, porque... Carlos Calderón, doble C. Sácanos de la ignorancia, por favor. Confirme eso, esas empanadas. Que yo sepa, Carlos es del Guabo, pero no sé si todavía está allá o puede ser acá. Cuéntenos, le vamos a mandar un besito a Carlos, por favor, empiece.
Besitos para acá. Eso. Todito el equipo. Todos le mandamos besos. ¿Sabes, Sandy, quién no ha comentado? Su amiga, la que tiene en Facebook, no sabe por qué. Ah, sí, es verdad, mi amiga Adriana. No ha escrito. Bueno, en todo caso, esperemos a ver qué pasa con este señor. Hay que esperar. No le tengo. Ya vemos chilenos confianza. En Ecuador. Dios mío, eso es lo único que nos puede faltar. Si la mayoría de los de la gente se ha ido a Chile. La mayoría de la gente. Sí. Tengo buenos amigos que están en Chile. Son dicen incluso que pagan algunos, bien. Algunos venezolanos se fueron. Dicen que pagan súper bien en Chile. Sí, lo caro nada más es la vivienda y las la comida. Casas. Pero así mismo ganas bien. Sí, o sea, tengo un amigo venezolano que trabajaba conmigo y se fue a vivir allá y está súper bien. Vamos a ver qué pasa con ese presidente. Alex Fernández se conecta y dice, ¿qué dicen mis panas de las ruedas tropicales con voltaje? Estaba cansísimo el set, las enfermedades mentales es muy normal. Lo anormal es normalizar cosas como esas. Forma parte de un avance a entender los procesos sociales. No te entendí nada. Incluidos los sociales. Un beso en el moño. En el moñoño mío, en el moñoño, no en el moño. ¿En el moño dice él? No, no, sí dice en el moño, pero le digo a él que es moñoñón. Ah, sí. Oye, y Milton dice, no le den porque no toma, ¿a quién? A ti, a usted pues. Ay, pero ¿y él qué sabe? No, vive tu vida, sea, Milton. Unito sí, Milton, unito sí. Unito, ya. Pero como esto, o sea, de ahí nada fuerte. Unito como es. Unita sí, o sea, la botella. Pues. Como... ya. Te lo juro todo. Que Sandy de verdad tiene hartísimas ganas de tomarse eso. Sí, te lo juro que sí. Está bien, está bien. Felicitaciones para los compañeros de Comercial Añasco. Han vendido no absolutamente todo. Ya no hay canasta. No, ya no hay canasta. Queda poco inventario, Pero, o sea, ha sido un éxito total la venta de las canastas navideñas para las empresas. Muy bien. Sí, sí. Gracias a. Sí, la banana radioactiva. ¿Cómo que la banana radioactiva? No. ¿Por qué Eric tiene cabeza de jugador de Play 1? Cabeza cuadrada, pelado. Está bien, es que son mis cortes que me voy haciendo aquí. Me hice dos rayas. Está algo. Evolucionando, Eric. Don Carlos Calero nos pone que es al norte de Machala por los sauces. Por aquí compré y tengo casa, dice. Está bien. Ah, chéverísimo. El oso es... Es el uniforme. Es el uniforme. Ese soy yo, soy yo para siempre. Ay, aquí está. Enrique también está viendo. ¿Lo de Enrique de Q? Ajá. Loaiza. Sí, Loaiza. Está bien. Enrique de Q. Loaiza. No. Loaiza, no Loaiza. Loaiza. Ya, pues es diferente. Don Enrique. Don Quique. Es diferente. Se pone brava, Sandy. Yo no sé, ha venido de mal humor. La más defiende a sus panas cuando sus panas están muertos de gusto en su casa. ¿Durmió bien, Sandy? No estoy defendiendo a mi amigo, sino el contexto, lo que ustedes dicen. ¿Por qué está brava? Quiero, mi amor. Don Enrique pone: ya no toma Mineira. Era mi pareja para ir a matrimonio. Ella sabe. Sí, es verdad. Ah, con él íbamos a todos lados. Conciertos, matrimonios. Y Marlon Jaén nos pone: señores dueños de la banana, ¿qué va a haber para Navidad? Con don Enrique y ella, ¿qué iban a ver al papá de la novia para vacilar? No, esa fue otra la que nos contó. Ah, vale. Pero son muchas bodas. Sí, claro, iba algunas. Oye, pero lo raro es que Sandy siempre dice que no le gustaba la farra, la fiesta. No, sea eso, mentiroso, oiga. No me acuerdo cuando lo vi en González Rubio. Es que hace 2 años. Con las patitas. Ni me acuerdo, que me robaron en el González. ¿Para qué se mete el González Rubio? Fue a casa de una amiga. Y ahora otra vez el González Rubio. Y ahora. La chaqueta con las patitas blancas. Eso fue en la Ciudadela, dice. Se estaba en una chacleta con las patitas blancas, Sandy, y le dice: oye, pásame esa piel. No, son mis piernas. No. Muchas infidencias aquí. No, eso es mentira, jamás. Nadie puede decir eso. ¿Cuándo van a transmitir desde los puntos de la ciudad? Cuando haya, ¿cómo llevar? Cuando haya puntos. Cuando haya ciudad. Como Catero, ¿te acuerdas que Catero antes llevaba el escritorio afuera de las calles y la gente atrás del man? No. Eso en RTS. Podemos de pronto subirlo al carro, la camioneta blanca, y que vaya usted en el escritorio en el balde. Y vaya, una de esas es un bache y nos vamos para... No sea ridículo, ya tiene que buscar un barrio y irnos hasta allá. Sería espectacular. En un tráiler, así. Un container. Calle, sí. No se ríe. Vamos haciendo el oriente, haciendo a la gente así en la calle. Ah, por una canasta. Bueno, ya, vamos con el segmento deportivo. ¿Qué tal si vamos con el segmento deportivo, Sandy? Ah, no, espérate un ratito. Esto ya ha sido ya demasiado. El pana aquí que dice, $10 te robaron de tu casa. Sí, es verdad.
Ese es modo operandi, ella mala, no, que tiene plata, no, y nada. No, la plata se le cae a la madre y le echa la culpa a la gente. Él lo sabe. Yo compré algo, dejé mis $10 ahí y desaparecieron. Tú lo sabes. ¿Quién no has estado ahí? ¿Quién no has estado ahí? ¿Quién no has estado? Él y usted. Solo los dos, por eso lo dice. Por eso lo dice. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Todo el mundo es acusado por ser. Sí, no. Ya conocemos a dos acusados. No, por eso es que yo soy así. A mí no me importa. Yo dejo. Yo pienso que son mis amigos. Yo pienso. Ahí te das cuenta que Sandy y el bebé son igualitos. Porque Sandy ya tuviera $30 y el pelado sigue reclamando sus 25. No, yo pienso que son mis amigos. Y total, yo tengo confianza y cuando vas a ver, ya no están. Ya no están los $20, no están los $10. Ni la amistad. De frente me roban. Te quiero, mi vida. Rata. Oye, ahora sí lee el comentario de Marlon. Señores dueños de la banana, ¿qué hay o qué va a haber para Navidad? Confirma esa semita, esa integración de 593. ¿Vamos a hacer algo? Esa media sí, vaca. Creo que en el Beusor va a ser. ¿Ah? ¿En dónde? En el Beusor. Beusor. No, yo soy aquí, Beusor. Sí, pero se llama. Claro. Es por él, claro. Por ti que te está diciendo. No te hagas, que tú no eres así. No, pero ya mandaste la cortina de Deport. No, espera. No quiere estamos dar. Estamos resolviendo aquí. Sí, estamos resolviendo. La es Beusor o Beusor. La cena lo podemos hacer por interno, ya. Vamos por Zoom. O por internet. La cena la podemos hacer por internet. O por Zoom, mire cómo hacen los concejales. Cada uno ahí. Eric con su pan. Todito comiendo bien y yo voy tomando un vaso. No, la reunión, oye, yo digo, para ponernos de acuerdo. Comenten la carita de Chamba cuando le dicen de lo... ¿De? La carita de Chamba. ¿Sí viste la carita de Chamba? La carita de Chamba. ¿Qué pasa? Yo lo agarraron desprevenido a Chamba. Sí, Chamba no tiene todo, la cara así nunca. Eso es todo, pero no, ellos no, por... está la carita de Chamba. Ya, pero es que lo agarraron. O sea, no fue su... No fue su mejor momento. Sí, lo vi. O sea, creo que tenía un poquito de sueño. Métete. Son... Y eso que era tu derecho, ¿verdad? Que ya... No, pero... Lo agarraron con sueño. Oye, ¿quién no le ha sacado un mal fotograma en la vida? Está bien. No, después estaban en reunión de Zoom. Por eso. Del Consejo Cantonal, pues. Y Lili ya se captura. Vas a empezar en la foto de Mauricio y yo con Piedra. Ya. De Mauricio. Ah, también foto de Mauricio durmiendo. No respetan sueños ajenos esta gente. Qué bestia, hoy. No, pero, o sea, aquí recién aparece Chambita en la cámara. Hijo de... Tenga. Mauricio ya quería invitar a Chamba también. Ahí está. Es que son... Estaba haciendo cosplay de Chamba. Cual, son tan para cual, los muchachos. Estaba haciendo cosplay. Estaba haciendo cosplay de Chamba ahí. Derecha. ¡Tú otra derecha, hombre! Está bien. Ay, que... No, y el otro día también me quedé dormido, me hicieron un video, pero yo estaba con la trompa abierta. No, él no abre la boca, cerradita nomás, pero sí para todos lados. Ya me entendí como un puro aquí todavía. Sí, pero no abre la boca. No. Qué bueno, he dejado la mala maña. La maña de abrir la boca. Ajá. Bueno, nos íbamos con la sección deportiva, Pela. ¿Te parece? Sí, ahora sí. Métele la sección deportiva. Estaba viendo ahí la... Ya estamos, Mauricio. ¿Ya estamos? Sí, ya estamos. Estamos en Radio Paldelo. Me fui a ver la canasta comercial de Añasco. En Comercial Añasco. Somos lo mejor. ¿Dónde está ubicado Comercial Añasco? Estamos ubicados en las calles Juan Montalvo, entre Cruz de Franco y Guapo. ¿Y de qué hora tienes abierto el local y el moñoñón? Lo tenemos abierto a partir de las 5 de la mañana a 6 y media de la tarde, de lunes a sábado. Y los días domingos a partir de las 5 y media de la mañana a 3 de la tarde. Venga y compré, que son los mejores precios de la ciudad de Machala. Vaya. No se quede sin comprar en Comercial Añasco, que ya se nos terminan las cosas. Pónganse pilas. Apúrense, corran, que hay una colota ahí. Bueno, eso depende. Una fila. Eso, una fila. Si aún no le das la canasta a tus colaboradores, Comercial Añasco te tiene estas maravillas para que tú se las puedas dar a todas las personas que colaboran contigo día a día en el trabajo de tu empresa.
Ya sabes, Comercial Añasco, descanastas desde $10. Descanastas, dice. Descanastas desde $10, ya sabes. No, que descanastas. Ah. A tu gente, desde descanastas. Descanastas, dice. Para que descanastas. Des espacio canastas. Ajá. Correcto. Dos palabras. Dos palabras. Descanastas. O tres, si quieres. Descanastas. Descanastas. Basta. Vale. Eso. Reparte, ñaño, reparte. Tú también reparte la información deportiva, Eric Vicente. Lo que le quiero decir es que si tú no tienes colaboradores, puedes venir y comprar las en Comercial Añasco. A los niños pobres. Claro, que nosotros estamos dispuestos a recibirte aquí con... A los niños marginales. Sí. Ah, ese es el titular del periódico con Darío Maca. Ajá. Pero eso no tuvo la culpa de Darío Maca. No tuvo. No, que es el titular. El pendejo de redacción. Ay, no sé si ya se dieron cuenta, si ya vieron, pero si ya vieron, están haciendo la joda entre Manchester City y Barcelona de España, porque, o sea, los originales son, ¿no?, Manchester City y Barcelona, y la copia acá es Montevideo City Torque versus Barcelona por la Copa Libertadores. Ah. Se enfrenta duelo de copias. La Libertadores ya es una copia de la Champions, y ahora imagínate, los dos equipos son también las copias de los originales. O sea, este es como el comprado en el TIA, así afuera en el mercado. Ah, fuera del mercado, claro. Ahí está, Barcelona enfrentará a Montevideo City Torque en la primera fase de la Copa Libertadores. O sea, como quien dice, el supletorio. Es lo mismo pero más barato. Sí, es lo mismo pero más barato, correcto. Barcelona chocará ante el Montevideo City Torque de Uruguay en la primera ronda de la Copa Libertadores luego del sorteo efectuado este lunes, guarde silencio que estoy leyendo, que no está viendo. Este lunes en Luque, Luque, Paraguay, pensé que era para algo, ¿no? Por la Confederación Sudamericana de Fútbol, la Comebol. En la Comebol, es que este es de otro país. Ya dijimos que no era la Comebol, sino la Cometé. Ah, pero eso fue hace años y ya la gente no se acuerda. Los amarillos que avanzaron al torneo como Ecuador 4 iniciarán la serie de visitantes y cerrarán la llave en el Estadio Monumental. Así que ahí está el partido para que... Yo creo que sí le podrían ganar a Manchester City latinoamericano. Sí, sí ganamos. ¿Seguro? Con fe, claro. Pues son varios partidos, porque después de eso tienen otro. Son tres partidos. O sea, tres rondas. Tres rondas antes de llegar al grupo. Bueno, ahí vamos a ver qué jugador de Barcelona queda otra vez campeón de goleo. Como en su vez fue... ¿Cómo se llama? Alegría Martínez, claro. Regresa la culebra a Barcelona. A Barcelona. Definido los cruces de los clubes. Ah, pues me olvidé. Yo aquí los espero. Estamos hablando de deporte. Ya, sí, por favor. Está. Es que me hace arcoraje. Es que Santi es una. Lo voy a expulsar. Es influencer incomprendida, la Santi. Frustrada. Mauricio. ¿Y por qué no la mencioné en la historia? Es más, ahorita voy a hacer. ¿Por qué no la mencioné en la historia, Santi? Sí, me da sentimiento. ¿Y cómo sabe usted que está? ¿Por qué está revisando Instagram cuando estamos? No, porque en pleno programa. Todo deporte, me hombre. Me dijeron. Ver, ya vamos aquí con estamos, el ahí está. Vamos con los deportes. Historia en vivo, muchachos. Para etiquetar a Sandy. Sigan a Sandy en Instagram como Sandy Federica. Si no, ella se pone mal, se resiente. Ah, me da sentimiento. Síganla ahorita, ya. En este momento. Tú lo sabes. ¿Te acuerdas de los ídolos? Tú lo sabes. Y los 20, tú también lo sabes. Yo también. Definido de los cruces de los clubes ecuatorianos en la primera fase de la Copa Sudamericana. Los cruces del fin 9 de 9 de octubre y Muchurruna y Liga de Quito. ¿Qué te pasa? No. No tiene coma. No, es que verás, está Delfín guión 9, todo junto, no hay espacio. Entonces yo dije Delfín 9 por haber sido el bolillo 9 el número 9. Está bien. Sí, los cruces Delfín contra 9 de octubre y Muchurruna contra Liga de Quito quedaron definidos por Ecuador en la primera fase de la Copa Sudamericana, según el sorteo efectuado este lunes en Luque, Paraguay, igualmente. O sea, lo van a hacer jugar entre ellos tienen que jugar. Ya era así, de hecho, por eso. Entre ellos van a jugar, o sea, dos ecuatorianos van a entrar a la Sudamericana de ley. Y también entre colombianos están jugando. Pero en algún momento tuvimos 4 representantes. Y en Copa Libertadores tuvimos en algún momento 5, cuando fue campeón Liga o Independiente. Claro, así. Pero lo que pasa es que se está intentando dar de esta forma más chance a otros clubes que vienen de más abajo, pero en realidad, para que no entren los mismos de siempre, supuestamente, pero bueno, ahí ya está. Pues. Va a jugar Delfín contra 9 de octubre y Liga de Quito contra Muchurruna, son los cruces para ver cuál clasifica. Con el equipo francés. Muchurruni. Así es, esos son los cruces. Universidad Católica espera por ganador de fase 1 en la segunda ronda de la Copa Libertadores. Recordá que la Universidad Católica fue directito a la Copa. Así que no tiene que enfrentarse a nadie como Barcelona. No, se tiene que enfrentarse. Se salta una fase de las tres. Tiene que hacer una de las tres. De la primera fase, ajá. Y luego entre los que son 8 quedan ahí.
4 bancas. Ah, vale. No, esto está bien, Universidad Católica. Oye, Independiente del Valle, Liga de Quito y Orense son rivales conocidos para la Copa Libertadores Sub-20. Orense del Sub-20 llegó a la Copa Libertadores. Quedó vicecampeón, ¿ah? Segundo lugar. Obvio, vicecampeón en segundo lugar. Déjame decir. Correcto. Cebollitas. Por lo general. Por lo general. Cebollitas. Qué bien, entonces. Qué bien. Sí, sí, o sea, Liga de Quito quedó campeón de la Sub-20. También, digo. Súper. Nada. Entonces ellos van a estar en la Copa Libertadores Sub-20. También hay que decirle, ¿sabes? No se le da mucho seguimiento mediático en la tele a la Copa Libertadores Sub-20. Claro, es más, Independiente quedó campeón de la Copa Libertadores Sub-20. Ah, ¿este claro, año? Claro, no, el año pasado. Sí, sí. Claro, entonces está bien, está increíble los pelados. Hay futuro los pelados. Claro, pero todos los pelados hay futuro. Lo que pasa es que llega un cierto punto en el que los pelados... Sí, pero el correcto es lo que ¿en qué punto, ¿en qué punto comenzamos a el declive de los futbolistas? Porque los pelados están súper bien. Cuando comienzan a ganar plata y se creen los dueños del mundo. Como platita, sí. Pero Platita llegó bastante joven al senior. Entonces tú te das cuenta ahí lo que pasa en el proceso de un futbolista de haber sido un pelado humilde a tener billete y que te paguen por hacer lo que te gusta y pues claro, ahí te pegas tus borracheras, tus jodas y toda la vaina. No, porque también no, es la edad. Y nuevamente, esta nota pasa con los latinoamericanos y los brasileños. No, no. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque eso es culpa de Lazo, ¿verdad? Cuando el culpa de Lazo, seguro. ¿Sí? Seguramente, sí. Culpa de Correa. Ah, cuando el futbolista ya se jubila, por así decirlo, se retira. Y al man le vale trozo cuando estos manes deberían ser los tutores, pues, de los pelados nuevos. ¿Por qué? Para que no comitan los pero Ñaño, Carlitos Tenorio quiso llevar, o sea, llevan a Carlos Tenorio, a Aguinaga, esos manes a las concentraciones de por eso, a Ulises de la Cruz. Pero esos manes lo que les Ulises interesa es increíble. Es claro, pelado, pero viene el pelado y ya te ve. A ver, es que Carlos Tenorio no es que se ofreció. Carlos Tenorio salió a criticar, pidió pantalla, le dieron pantalla. Hermano, pero si estos manes. Carlos Tenorio es parte de ahí de las formativas de la federación, brother. Pero es que Platita ya no tiene nada que ver en la federación. ¿Cómo que no? Si es parte de la selección. Sí, pero él vive su vida en otro país. Ya, no, pero es parte aguanta, de la selección. Aguanta. ¿Cuál fue lo que le molestó a Carlos Tenorio? Es que entró plata sin saludar a nadie. Ajá, ya, y está y, bien que lo diga. Ya, claro, sí está bien. Y eso pero no, fuera de yo digo como idea a los futbolistas retirados. Y mira lo que cayó ese no saludar, porque de pronto hubiera saludado y hubiera sido tratado Platita, mira, sabes que te voy a compartir un poco de experiencia, no hagas esto, lo otro, cuando estés en Europa. Ya, pero como el man se portó así, ya nadie le paró bola. Por supuesto. Ay, lárgate entonces lo que te dé la gana. Y mira lo ya, que pasó. Y sí tiene mucho que ver eso. Tiene que evitar. Así el pelado, cuando el pelado ya te demuestra las primeras, los primeros puntos rojos, tú tienes que coger, oye, yo voy a ser tu tutor. Uh-huh. De aquí en adelante, pues no se toma, no se va a fiesta, no se hace nada. ¿Por qué? Debe tener a alguien que le diga. Necesitamos subir el nivel deportivo de nuestro país con esos pelados que ahora están teniendo triunfos internacionales. Sí. Pero se los tienen que agarrar. ¿Por qué? Porque cuando tú sueltas al pelado, sueltas a la bestia. Otra cosa, en Independiente, todos tienen el mismo sueldo. Nadie gana más, nadie gana menos. Pero no son sueldos exorbitantes, son sueldos de $3,000, $4,000, ¿no? Versus otros equipos. Está bien. Pero hablamos de los pelados. No, hablamos de todo el equipo. No creo que los extranjeros vengan a cobrar. Hermano, en realidad, es el primer compromiso que tienes que firmar en Independiente. Ese es el sueldo para todos, por eso todo el mundo se acolita y todo el mundo se apoya, ¿ya? Pero ¿qué pasa a ese pelado plata que salió de Independiente con $4,000 y te dicen que vas a ganar claro. 60 mil? Te vuelves loco, papá. Ah, Platita salió de Independiente del Valle. Claro. O sea, pero es que Plata tampoco es que peor está... que venga Ronaldo y te diga, vine por él. Ey, tampoco hay que Ronaldo Nazario. Exacto, tampoco... el mejor 9 de toda la historia. Pero recordando que Ronaldo, porque Cristiano Ronaldo es el 7. Lo tiene a Plata, pues, o sea, Ronaldo tiene ahorita es la potestad de decirle, "Oye, Plata, déjate de movida." Porque tampoco hay que satanizar no, al pelado. Así, el pelado, mira. Oye, Platiña. Déjate de mover, diña, hermano mío. Ya, pero tampoco hay que satanizar a Plata, porque está bien. Plata ha tenido no es como sus, Plata ha tenido sus errores y toda su vaina, pero está pelado, todavía se puede corregir. Lo mismo dijimos con Caviedes, lo mismo dijimos con el Tino Angulo, lo mismo hemos dicho con Michael Arroyo. Pero Caviedes ya se, toda la vida fue fiestero, pero rindió. Ya lo último pero, de Caviedes. Pero, ese es el problema, pero... No eres parte de esta sociedad, de cómo está. No, no, pero no hay que satanizar al pelado. ¿Por qué? Porque si tú lo satanizas al pelado,
Pero se va a concentrar en eso, cuando lo que hay que es sacarlo de esa nota, porque tampoco es que está metido en el alcoholismo el pelado, simplemente tuvo su error y está, es que no tiene debe que aceptar las circunstancias, pero cometió un error, o sea, ya tiene, o sea, tiene que aprender de él y mejorar. Pero hay que dejar precedentes, loco, si no los pelados siguen haciendo lo mismo de siempre, Pero es que ahí tiene que tomar medidas Ronaldo. Ya que nadie de la Federación Española de Fútbol se ha querido involucrar, tiene que medir Ronaldo, tiene que tomar sus medidas ahí. Siga, regla, medirlo ahí al pelado. Sí, no, está bien. No, a mí me gusta hablar de discutir. Ya es que ya está. No, estamos cayendo en lo mismo. Sí, sí. No hay que satanizar. Hoy cometió un error. Pero, o sea, sí hay que darle duro, pero cometió un error. Claro. Un castigo de que tu madre sí, y te va a sentar en tapilla, se va a morir. Siento, pelado. Ya, pues los mismos. Pero ¿cuál fue el castigo? Dos partidos que no lo convocaron en Valladolid y ya volvió a jugar. Ya, pero ahí le han de haber estado retando también. Internamente le han de haber dicho algo. No, yo creo que un club deportivo europeo es mucho más severo que un club acá en Ecuador. No, severo es el que trabaja ya. Severo es el que trabaja. Independiente del Valle y Emelec conocerán en marzo a sus rivales de la fase de grupo de la Copa Libertadores. Esto es por último lo que había que saber de la Copa Libertadores y de la sección deportiva. ¿Cuándo se reinicia el campeonato nacional? Febrero. Ah, pues. Ahí ya regresamos. De vacaciones. Sí, sí, tienen que tener vacaciones. Aparte también ya tienen que prepararse para la siguiente fecha, para la siguiente temporada. Claro, y tal. Que se les viene. ¿Qué estamos hoy día? 21. Martes. Ay, Clemente. ¿Iría o no iría? A las 11 tiene que comparecer, ¿no? Todavía no, pues, 9:30. Claro, ¿cómo va a ir? Si bueno, a las 11, a las 11. ¿Irá o no irá? Entonces, eso, hable bien. Claro, ahí puede ser la dislexia. O va a sacar un certificado médico. Tú no me entiendes, es diferente. Ay, ya, disculpe. Uy, tiene ganas de pelear conmigo este señor. Ya estamos con el información deportiva. Sí, ya estamos con la información deportiva. Ya cuando doble el periódico porque ya me encanta. Ok. Estamos entonces con algunas noticias curiosas. Esto es sobreanalizando algunos titulares del extra. Pararán, pam, paran. Iba. Comenzó a leer mal. Este como cuando llega a la sección del extra que comienza a leer mal. No, aquí. Volví a leer la noticia que leí de rato. ¿Qué pasa? Joven iba por unas canastas cuando recibió un regalo de balas. Malísimo. Vacilando en la montaña, la vieja guardia se fue de fiesta. O sea, todos amigos y artistas despidieron por anticipado el año, por si acaso. Todo en la cordillera de Colón y Colonche, como telón de fondo. ¿Botelón? La plena que habría que festejar fin de año antes de tiempo, por si acaso. De una vez hacer toda la fiesta, una sola cosa. Señor. El Quito. Chongo sería Paredón de Capos, el matadero. Confirme. Luis Espinosa es una mamanuela bien atrevida, vampira navideña. Ay, Diosito lindo. ¿Cuál es esa? La Luisa, la de... La del video de la Coca-Cola. La de cómo se llama el tipo. Pero y así. O sea, tú no tomas Coca-Cola, pero y así. Imagínate por dónde tomas. Pues se acabó. Un joven y un pariente fueron baleados en un carro de lujo. Iban por canastas y les dieron plomo. Ocurrió en Guayaquil, en un cantón de la zona 8. Era jurisdicción. Hubo 3 asesinatos en menos de 3 días en esa zona. Dale. ¿Cuántos? Pero para ese día no dieron canastas, no te dieron nada. 12 más 1. 12 más 1 asesinatos en esa zona. El último partido de sus vidas, el violento... Robo ocurrió en San Lorenzo de Esmeralda. Se retira raro la gente de fútbol en Esmeralda. Y para siempre. Y en realidad casi no hay muchas noticias por acá, déjenme... Y por allá. Dice, tras un aparatoso accidente, pastor y su Biblia se salvaron. A la Biblia no le pasó nada. ¿Y ya? Ya no hay más. No hay nada. Cada vez me defrauda más. Este diario. Ya estos diciembre han cambiado, no son como antes. Es buena fecha. Antes era más. Macarena Valareso trató de tener una boda muy íntima con Santiago Gangotena. Así se llamaba. Gangotena. ¿Tú sabes quién es Macarena Valareso? Ella era la ex de Fausto Miño. Fausto Miño, claro. Pues después de resulta... Y aparte fue reportera, periodista, así no sé qué, de la Amazonas, somos. Algo así. ¿Ah? Estuvo también en Así Somos. Ah, también estuvo en Así Somos. Pues resulta que este man se casa con acá, con el príncipe, mi rey. ¿Qué es? Mi veterano de oro, Aquiles. Aquí le falta pelo. Y durante la boda, pues en el bellaqueo, en el sandungueo, en el bailoteo, el DJ, adivina qué canción no le pone. Mienta, ¡no! Me pone,
Baila, baila mi vida, bailame bien, quiero ver movimiento de tu querer, sabes que me calienta toda la piel. Y el veterano era que bailaba, no, ni sabía que era la canción del ex. De Le Falta Miño. De Le Falta Miño. Chuta. Pero que ella tuvo, ella es la que tiene la hija con él. Claro, pero hace 11 años se separaron los manes. Hace 11, yo recién me entero, ¿sabes? ¿Ah? Yo recién me entero. Se separó el Fausto, sí, de la Macarena. Ya no vaya, Macarena. No sabe qué era. ¿Y este es presidente, digo, este es príncipe de dónde? No es príncipe, el man. No le dijiste que era tu príncipe. Ah, no, que está lindo de tu corazón. Está lindo. Está bien vestidito, el man. Es muy bello. Está como maestro. Pero igual tiene menos pelos que Fausto. Pero siento que él va a morir antes que ella. No. O sea, digo, por la carrera de edad. Bueno, con decirte que este man había alquilado un... El man tiene un jaguar. No un jaguar como animal, sino un jaguar, un auto de 300 mil dólares. Un Carrow. Un Carrow. Ah, ¿ya? De 300 mil dólares que no llegó para la fiesta. Esa era la noticia que Lester nos tiene. Pero en realidad la noticia de trasfondo fue ese bailoteo que se pegaron con al son de Fausto Miño. Imagínate que tú estés en la plena fiesta y te recuerdan años ya no pasa nada, buena música. Sí, pero no Fausto le invitó Miño a la boda. Fausto Miño está casado, ya recién nació su hijo. Pero o sea, no le invitó a la boda. ¿Pero para qué lo voy a invitar? No estés molestando, pues, hombre. Para si que mira, se calzó la Ariana con el Troy y sigue escuchando las canciones, claro, de danza. Ellos sí tienen un relajote. La Pamela ya salió el otro que se casó. Cuéntame. No, yo veo en el... Pero cuénteme, Añita, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo a la Pamela? La Pamela... Porque la otra más le dijo que en vez de estar inhalando cocaína, cuida a tus hijos. Sí. Le dijo la Diana. Bueno, Pamela salió a declarar que la va a demandar, que ya está cansada, que está harta, que la dejen en paz. Es que es verdad, Pamela hace tiempo se separó de Troy, o sea, no sé por qué siguen con lo mismo. El problema son sus hijos. Es que dice que la mamá mandó a los hijos a ver la herencia. Sí, el problema son sus hijos, ese es el problema, o sea, es por eso. Pero ella dice que ya está cansada de esto y que va a poner fin a esto. Si la siguen nombrando, si sigue diciendo y sigue calumniando, va a tomar cartas más fuertes en el asunto, porque la verdad es que está harta de esta señora, de esta chica. Ya señora, porque es casada con Troy. Claro. Ya, pues, ¿hasta está cansada? Sí, está cansada. Y bueno, esperemos yo pienso que. Y ya estando en la farándula, qué pena, ¿no? Lo de la cerecita. Ay, Dios mío, qué cáncer. Triste. Tiene cáncer, pero todavía no se sabe. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Ya, te Miguel olvidalo. Cedeño. ¿Cómo? Miguel Cedeño. Miguel Cedeño, la cita del pastel. Ayer en el programa que tienen de farándula, se dio a conocer pues que de manera triste. O sea, sus compañeras lo ¿Tú se lo vio en serio? Lo vi en TikTok. Oh. O sea, cinco quimios ya lleva. ¡No! Claro. Qué pena. ¿Quién dijo? Ahí las compañeras mismas, está ahí. ¿En serio? ¿Cinco quimios? Sí, ¿Qué significa cinco quimios? Quimioterapia. No, yo sé que son quimioterapias, pero ¿qué significa? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es una vez por mes? ¿Cómo es? Eso es lo que quiero saber. Creo que es una vez por semana. No lleva cinco. Yo leí ayer que este señor, el de Teleamazonas, que también estuvo con cáncer. ¿Cómo se llama? El periodista. No depende del avance de la enfermedad solamente, claro, sí, sino del hecho de cómo la puedan. Exactamente, el tratamiento, si es más fuerte, más rápido, no sé, no necesariamente del avance de tu enfermedad. ¿Me he tenido un familiar cerca con esto? Amigos, no. Sí. O sea, lo que quiero saber es cómo se ve el deterioro del cuerpo, muy rápido. Es muy rápido, puedes aguantar. Es que depende. Poniéndotelo, digamos, una quimioterapia. Depende. Es comparada, como qué sé yo, como si hagas 3 días de ejercicio en una sola. Terminas desgastado, pero luego te recuperas. Por eso es que el cabello se te cae, se te hacen ojeras. Es que el líquido que te ponen te hace que pierdas el cabello. A veces. Es como que hicieras 3 días de ejercicio. Bueno, mira, te voy a decir los síntomas. Yo tengo familiares muy cercanos. Pero revisa para ver los 5 quimios. Sí, yo de pie. No, pero él es cáncer. Muy cercanos a esto y, a ver, les da fatiga, vómito, desmayo, dolor al cuerpo. O sea, es fatal, que muchas veces, por eso es que hay gente que dice, ¿sabes qué? No me hagas la quimio, déjame hasta el día que yo esté vivo bien, pero no me hagas la quimio, no me hagas sufrir tanto, porque es sufrimiento esa vaina. Lo que pasa es que el médico te dice, Jimmy, hay que traer a Rosita, es una de las mejores oncólogas aquí en Machala, en la provincia,
Rosa Villa, sí, fue compañera mía de la escuela, y ella nos comentaba, siempre la entrevistábamos y ella nos comentaba que no necesariamente a todas las personas les pasa lo mismo, y no porque seas más fuerte o no seas más fuerte, sino por el tratamiento, ¿no? Lea aquí que ya completó la quinta dosis. Hay mucha gente, hay muchísima gente que tiene cáncer y que la quimio le va a ayudar a curarse, o sea, te puedes curar, pero hay otros que en realidad no, que te van a dar una extensión de vida, y esa gente es la que dice, ¿sabes qué? Prefiero no hacerla. Ok, dice... Eso depende el grado de... Sí, exactamente, de la enfermedad. Desde la primera semana de diciembre se había comenzado a notar la ausencia del presentador y reportero Miguel Cedeño en sus redes sociales. El noticiero de farándula de boca en boca no había dado explicación de aquello la tarde del 20 de este mes, y ahora cuando su público conoce es que es debido a una enfermedad. Miguel, conocido como La Cerecita, no participó en el programa y fueron sus compañeros los que confirmaron que están llevando un tratamiento de quimioterapia. Ya completó su quinta dosis de quimioterapia, se espera que en los próximos días retorne a su canal. Ay, 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 ya está por terminar. O sea, yo creo que él está bien. Esto es lo que yo le decía, es lo que él, La Cerecita. Ah, el gordito. Sí, que se hizo un bypass, una banda gástrica y quedó delgadito. Ah, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Oye, y acá, ya pude leer, el marido de la Macarena del actual es canciller y fundador de la Universidad de San Francisco de Quito. Bien. Ah, podrido en plata ese pana, pero bro. Bien. Sí, más que la Macarena es guapísima también, que, pues. El Fausto, su único triunfo de Fausto fue haber sacado 3 en Viña del Mar. O sea, sacó 3, 1 y 3. ¿Qué? En Viña del Mar, cuando tú vas y te presentas, hay un jurado que te califica, aparte del público, y que el público te dice, ah, bótalo, que se quede otra canción más. Pero el Fausto sacó las calificaciones más bajas de cualquier artista que haya ido a Viña del Mar. ¿En serio? ¿Qué triste? No, pues, de todos los Dayanara sacó muy buena calificación. Dayanara estuvo muy bien. Claro, pero no lo votaron a Fausto. Tuvo calificación, porque otra cosa es que el público te vote. Claro, cuando el público te vote. O sea, el público te puede votar. O sea, a la gente le gustó la canción, pero el jurado no. El público de Viña del Mar es cosas, por eso le dicen el monstruo. Bueno, otro pana que se casó, mi Sebastián Cordero del Alma. Eso, se fue a la mi respeto. El cineasta más importante que ha parido esta nación. Sí, la verdad es que sí. Vivirá su mejor película. La película de amor. ¿Su película ¿Y de terror romántica? O de romántica? ¿Cómo que de terror? Sí, nunca. Es un cosito cariñoso. Sí, bonito. Bueno, eso no sabemos. No puedes asegurar algo que no sabemos. Bueno, pero es lo que se ve. Bueno, lo que sí sabemos es que ya es Navidad. Y hay que pasar esos saludos navideños que nuestros amigos al nivel por toda la ciudad nos han mandado acá a 593. Pelado, mándate cualquiera. Tú verás. Ponme primero el doctor Fabricio, por favor. El doctor Fabricio. Doctor en leyes. Fabricio González. Y payasito de mi corazón. ¡Eso! Estimados clientes y amigos, muchísimas gracias por confiar en GMG González Mora y Guzmán, Corporación Jurídica, que en esta época de Navidad, el amor, la ternura, llegue a sus hogares vestida de esperanza. Que sus proyectos del 2022 se cristalicen y pueden tener la seguridad de que nuestra firma jurídica los respaldará. De esa manera, no nos queda sino desearles ¡felices fiestas! ¿Cómo estamos? ¿Ya? Que nos entré en la mirada del doctor. Claro, don Fabricio. La vez que lo conocimos, pues, chévere, ¿eh? Chévere, aparte se ve que sabe la materia en la que está manejándose, pues, aparte es doctor en leyes, no es cualquier... Si usted no es un abogado, es un doctor en leyes. Si usted necesita urgentemente alguien que le ayude con el tema de la demanda de alimentos, la demanda de trabajo, si usted lo votaron intempestivamente... Vaya a consultores jurídicos, Mora y Asociados. Especializados, si algún momento dejó una letra de cambio, un cheque, alguna cosa por cobrar, excelente. Te lo hace pagar porque te lo hace pagar. Ahí está, don Fabricio, el doctor Fabricio. O sea, si tú debes la letra de cambio, no vayas a donde el doctor Fabricio, porque te la hace pagar. No, también puedes ir, porque él puede ayudarte a ver cómo puedes pagar. Lo que pasa es que no le gusta tanto problema. Entonces, lo primero que hace es una conciliación. O sea, es ético. Antes de, exactamente, una conciliación. Año nuevo, problemas nuevos. Pero si quieres solucionarlos, vaya al consultorio jurídico Mora y Asociados. Sí. Hablando de Mora, el gran jefe Blas Nicolás Mora Marich nos está viendo. Un saludo, ¿cómo está? Muy buenos días, Ecuador. Se viene la Copa Papi Nicolás. La Copa Papi Nicolás la vamos a anunciar por lo menos unos 2 años. No.
Ese va a ser el día de la integración. Sigue él con la integración. El equipo de 593 versus los amigos que nos siguen, que va a estar encabezado por Vladimir Eduardo y la Copa Papi. Y Jailene. Esos son los que nos siguen. ¿Y cuándo va a ser eso? Esos son los dos que nos siguen. Bueno, Enrique también. Hagámoslo el 27. ¿O el carnaval? No, ahora. Este año. El año. Copa Papi Nicolás 2021. Sí, exacto. Para poder tener desde el 2021. Hay que traerlo a Rubén Sábado también. Obvio, Rubén Sábado. Es el Rubén Sábado. 593. 593. ¿Y cómo consiguen los seguidores? Imagínate una dupla Rubén Sábado Yenko. Rubén la cuchara Caicedo. Ya, dale. Hoy hago el flyer, mañana le informamos de la Copa. Claro. Oye, hablando de Copa, Joana Moreira también está haciendo la Copa Campeonato Relámpago. Está pegada ahí con papel en la calle. Mami Joana Moreira. Hablando de eso. Deberíamos enfrentarnos entonces, el equipo de Joana Moreira con el equipo de 593. Hay que sacarle un 7 a... Inscríbanse, ahí está Jailene. Ahí está Jailene. Jailene, un fuerte beso y un abrazo. Ella va a estar con nosotros en la integración. No, soy de porrista. De porrista. Oye, quién sabe, si puede jugar, pues que juegue para papel a la rodilla. Ya dijo que no. No, pero dos piernas izquierdas significa que es dos veces zurda. Claro. Son buenísimos para jugar. No me da la impresión de que ella diga eso porque... ¿Usted cómo hace? A ver, Jailene, ¿puede o no puede jugar? Es que con su mensaje me da la impresión de que no juega. No, usted sabe que no juega. Mira. Cuando básquet sí. No soy así. ¿Te acuerdas cuando vas a hacer aquí? Deje de decir cosas. Mire. Qué tóxico. Mire, Sandy. Todo en la vida es subjetivo. Usted lo interpreta de una forma y nos... Ya, señores. Lo digo, este lo domingo, expreso. Ya. No, déjeme expresar ya. Ahorita alejamos. El sábado 26 o domingo 27 la Copa. Rápido. Yo no sé, hay esa fecha. Es imposible. ¿Por qué? El sábado 26. No, insiste. El 25 es sábado. Entonces. Sábado 27. Domingo 26. ¿Domingo 27 o sábado 26? ¿Cómo? Si sábado 25, ¿por qué va a ser domingo 27? Estás comiendo la fecha, claro. Ya, luego vemos la fecha de la Copa Papi. No, es el último domingo. Es el último domingo del año. Este domingo tiene que ser. Ya, este domingo. 26. También es objetivo ese comentario. ¿Por qué? No puedo. Bien, Jailene. No puede más de la risa. Eso es lo que entendí. Te quiero. Besos, Jailene. Este domingo, 26 de diciembre. Escucha, dos equipos se enfrentarán. Trabajamos bien. Por la Copa. Señora. Nicolás Moramarich. 593 versus sus amigos. Trabajamos el viernes. Hagamos un... Pero si ya lo va a hacer, pues porque... No, pero no solamente el flyer, póngalo que cuélguelo en las redes. Claro, para eso vamos a hacer. Pero no solo el flyer, póngale audio, como lo el flyer haciendo. Va a la red, pero eso es un flyer con... Ay, es que ya está... Pero ahora así los flyers... Así como usted lo está ya haciendo. Ya le disvaría. Ahora los flyers se hace con musiquita. Eso con ya es un video, ¿sí sabes? Sin audio, ¿sí o no? O sea, no sería un flyer un nada audio. Más. Para mí no es un flyer, ya es un video. Bueno. No, hay que hacer un flyer y un video, ya. Ya, eso, bueno, gracias a él. Apúntense, señores. Domingo 26 de diciembre. Trabajamos el viernes. 593 versus sus amigos. ¿Tú quieres trabajar el viernes? No he dicho que no, solo estoy preguntando. No, pues hay que ver igual. Todo es subjetivo también. Sí. Ya, pues hasta que vamos a cambiar el viernes. ¿Hasta qué hora? Hasta las 15. No, pero solo le pegamos la mañana, no pasa nada. Pelear, vamos a ir. Mauricio. Vamos peleando. No. Saca tus esperanzas. ¿Qué pasa? Aquí se trabaja todos los días, excepto los domingos. Son 10 para las 10. Vamos, podemos seguir. Sí, podemos seguir. ¿Qué pasa, Sandy? ¿Ya te estamos molestando o qué? Sí. Vamos ahora con el mensaje de nuestro queridísimo doctor Darwin Rivera. El neurólogo. El neurólogo de la salsa. En esta Navidad, el mejor regalo que nosotros podemos tener bajo nuestro árbol es una familia unida, una familia feliz. Por lo tanto, nosotros deseamos, de parte de los que conformamos el Centro Neurológico Darwin Rivera, que todos sus deseos de Navidad y de fin de año se cumplan, que todas las personas se sientan felices, contentas y al lado de su familia. En la Torre Médica, Carolina 2, frente a Unioro, usted puede encontrar al doctor y neurólogo Darwin Rivera. Vaya, el mejor de todos. ¿Cómo así? Porque es el mejor de todos. Vaya y busca el neurólogo. ¿De cómo sabe que es el mejor de todos? Porque lo sé, porque mi papá se atiende con él. Por primera vez estamos de acuerdo en algo. vaya donde el doctor Rodríguez Rivera. Él también nos ha mandado su saludo. Es el presidente del Colegio de Médicos. Le desea feliz Navidad, un próspero año nuevo a todos los machaleños y machaleñas.
Es el presidente del Colegio Médico, el doctor Darwin. Claro, bueno, oye, y aparte... también si usted quiere su saludo navideño en 4K Full HD y pasado por la banana radioactiva, no olvide contactarse a lo, por interno. Claro, lo aprovecha, no solo el video navideño, puedes hacer tu spot publicitario y te sirve para todo el 2022. Claro, claro, puedes hacer el saludo de fin de año. Ajá. O el de Año Nuevo. O el de Carnaval. Sí. Sí. Aquí puedes hacerlo todo lo que tú quieras. Si póngase en contacto con 593 Media EC por interno y separe su fecha para producir. Videos navideños, me imagino que hasta pasado mañana vamos a estar grabando, sí, para poder sacar. Estimado Carlos Gustavo, esa información por interno, depende de lo que requieras. Claro. ¿A cuánto es que está? Eso lo decimos por interno. Es como el típico man de Mercado Libre que dice, tú te preguntas, oye, ¿cuánto cuesta? Por interno. Inbox, te pones. En todito. No, pero en este caso sí está bien porque hay que cuadrar qué es lo que nomás necesita. Depende de eso. Pero, claro. Depende de tus necesidades. Nosotros nos acoplamos. Pero la verdad es que es económico. Depende así de tus necesidades, claro, podemos hacer papel. Sí puede, sí puede. Créame que sí, Carlos Gustavo. A ver, sí. Vamos con un pequeño consultorio del amor para terminar este programa de la banana radioactiva. ¿Qué les parece? Sí, perfecto. Mandémoslo. Vamos. No tenemos cortinilla de cortinilla, ¿no? No. Qué feo, bueno, señor. Déjenme leerles el titular de lo que dice el consultorio del amor del día de hoy. Léemelo. Mi esposo se fue con otra mujer y ahora me pide volver. Este consultorio del amor a mí. Todos los días. Volver. Bueno, de tus brazos. Bueno. Lee el contexto. Cacique Mauricio. Hijo de eso. Y duquesa Sandy Sandy. Eso. Mi nombre es Estela. Estela, no le voy a leer el apellido. Soy de Guayaquil. ¿Qué? No. Bueno, di el apellido por separado. Calderón, ¿es Calderón? No, es que no tiene apellido. Soy de Guayaquil, tengo 31 años, estoy casada, pero mi esposo actualmente vive con otra señora. Hijo. Desde que él se fue de la casa, bueno, vive con otra señora desde que él se fue de la calle. Se pasa. Aunque estoy muy dolida, no ha dado mi brazo a torcer. Lo que pasa es que la mujer con la que él vive lo engañó y ahora me suplica volver. No sé si esté arrepentido de verdad. Por favor, ayúdeme con un consejillo. Mis estimados Esteban Mauricio y Sandy Sandy. No vuelvas. Ya está, gran consejo. Sí. De esta manera llegamos. No, yo quiero escuchar a Sandy, a mí me gusta escuchar a Sandy cuando da su reflexión. ¿Tú qué piensas? Se suda. Okay, ¡vuelve! Bueno, se suda. Okay, que se va a decirle que vuelva. Vuelve por los niños, porque los niños te necesitan. Estela está casada con el señor. Ella tiene 31 años, es de la ciudad de Guayaquil, y el señor este se fue con otra. ¿Pero tienen hijos? No dice eso, no da ese detalle. No da eso. ¡Divórciate! Por 31 años está jovencita, por muy casada que esté, yo también pienso que el que te la hace una vez, te la va a hacer siempre. Entonces, ¿por qué? Definitivamente, yo creo que tiene que ver. Pero, a ver, si ella hace la pregunta, también es porque tiene la duda. Ella está como que... Ya, claro, obvio. Obvio que sí. Está esperando a alguien que le diga... Vuelve. Obvio que sí, no, porque vuelvas. Si ella pregunta, entonces, es por vuelve, eso. Ñañita, vuelve. No vuelvas. No. Vuelve, en realidad no. No. A ver, Estela. Sin apellido. Piénsalo bien. ¿Por qué se ríen? Tiene nombre de Biela. Es verdad, Estelita. Ya. Piénsalo bien, porque yo sé que si preguntas es porque tienes la duda. Entonces. No tiene la duda. La duda se le fue con Otermann. Si preguntas por mí. Continúe. Entonces, cante, señor, cante, ya se lo esperé. Ya me estoy aquí. Morí. Eso. Ya. Bien, y justo estamos en 20. Ya, continúe. Entonces, no, la verdad es que yo sí pienso que el que te lo hace una vez te lo va a hacer siempre. No permitas más eso. Estás súper joven, no sé si tengas hijos. Así que puedes todavía por ahí encontrar a alguien que te quiera, que te valore y que no se tenga que ir con nadie. Y que luego se arrepienta porque no le fue bien y te diga, mira, quiero volver contigo, no, estoy arrepentido y todo. No. Y se está arrepintiendo porque no le fue bien allá. No, es que no le fue bien. Eso, pues. Son palabras de hombre y mujer dolido lo que están hablando allá. No, para nada. Vuelve, ñañita. Si tú todavía lo amas y él te ama, vuelve. Eso es un resbalón nada más del pana. Ve, hombre dolido, ve, cuéntame, Mauricio, ¿tú qué opinas? Y no, tú que has sufrido tanto en esta vida. Más que nada sobre estas fechas. No vuelvas, eso es todo. Sí, la verdad es que no. Está joven, 30 años. Tres dolidos aquí. Si quieres terminar así. Como ellos. Sola. No, a ver, un momento. Oye, soltero por nunca sola. Señor, discúlpeme. Yo estoy sola por decisión. Y yo estoy sola porque nadie me quiere. Yo estoy sola por decisión. Solo por obligación.
Eso yo no sí estoy que solo, le estoy solo. Así que por favor, no diga cosas. Aunque sea, vuelve para que te tomes la foto de Navidad y fin de año. Ahí sí se para otra vez. Claro, se compra la ropita. Marlos ahí responde, donde hubo fuego, cenizas quedan. Claro, compartiendo, yo creo que el pensamiento de... Pero a las cenizas se las lleva el viento. ¡Hijo de su madre! De esta manera se termina este episodio de La Banana Radioactiva. Despídete, Eric Vicente, de la gente que nos está viendo desde su casa. O desde su trabajo también. Oye, sé que Milton nos ve desde el carro. Chévere, sí, chévere. No, no. Sí, está allá afuera. Bueno, nos vamos despidiendo de todos y cada uno de ustedes. Ha sido un verdadero placer estar aquí con ustedes en este programa número 22 de La Banana Radioactiva. Nos vemos de aquí el día de mañana a 8 y media de la mañana. A las 8. A las 8 y media, a la 8. Mi familia. Así que, Sandy, Sandy. Un beso para todos, cuídense mucho. ¿Qué les pasa? Y recuerden que me dicen como. Empieza bravo y termina riendo. Pero miren cómo me habla. Él ha querido pelear todo el día conmigo. Y hacemos bien, le mejoramos la historia. Pues o le empeoramos, eso depende. Ustedes no saben, yo se los cuento o después. O se hace más viejo o se hace más joven. ¿Más? Ay, más bien. ¿Qué dice, chao, Mauricio? ¿Se puede hacer más viejo, sabes? No, Mauricio, ¿qué dice? ¡Nos vemos, Ecuador! Nos vemos, ¡goodbye, teacher! Bien. ¡Cuídate! Que yo te cuido.